¿Te gustan? En total son 69, pero regalé 3 la semana pasada. Me los obsequió mi abuelo los días que me quedaba solo con él. Se le paraba constantemente. El reloj a mi abuelo. De ahí las interminables horas que pasé a su lado. Me contaba de niño que los hermanos del colegio católico al cual asistió creían que la corbata señalaba el camino hacia la felicidad. Yo estuve en un colegio católico. Entonces eres muy afortunado. ¿Qué es eso? ¿Qué? Afortunado. Te voy a contar algo. Los 3 niños que vinieron la semana pasada son muy afortunados. Ser afortunado es un acto mutuo en el cual hay que dar para recibir. ¿Dar qué? Mi abuelo prefería que cuando de historias fantásticas se tratara, me sentara en sus piernas. Ven, siéntate. No, hoy no me puedo quedar. ¿Y te vas a ir sin tu juguete? ¿Qué piensas hacer ahora? Recogerlo ya mismo. ¿Qué? Hablé duro, los mudos no me gustan. A ver, canta. Hola, soledad. No me Mejor no hagas nada, como siempre. Alcánzame eso. Bésame. Eres un ser muy simple. ¿Qué voy a hacer contigo? Listo, ya está. Eres un conformista, no sirves para nada. Ni siquiera sabes hacer sentir bien a una mujer. Eso vamos a solucionarlo. Hoy no, por favor. Esto es lo mejor que puede pasarle a un hombre como usted, ¿no lo entiende? Solo así va a poder ser un hombre de verdad. Seré tan bueno. ¡No hable! Usted no puede hablar. ¿Qué es lo que se cree?
Dios. Sí. En efecto, ese es el mayor obstáculo por el que las personas dejan de hacer lo que desean. Constantemente se ven cohibidos por las leyes que supuestamente son creadas para el hombre. Explosión de fruta y barrica. Y un tanino terciopelado sobre el paladar. Pido disculpas por la interrupción. Como decía, ¿por qué establecer reglas de conducta para guiarse por el camino de la vida? He conocido a sujetos que las desobedecen y rondan el camino hacia la satisfacción. Constantemente codiciamos y apetecemos aquello que no podemos tener, pero que vemos cada día. ¿Y por qué no satisfacer esta codicia? Yo no codicio aquello que todos buscan. Yo busco aquello que todos evitan. Para el Marqués de Sade, la vida no es más que una serie interrumpida de penas y placeres. No soy demasiado sensible a la opinión ajena, así que ¿por qué interesarme en ser juzgado por intentar guardar en mi memoria un número mayor de placeres? ¡Sí! ¡El placer de lo inmoral! ¡Sí! ¡El placer de lo ilegal! ¡Sí! ¡El placer de lo depravado! ¿Cree usted que tengo algún problema? ¿Acaso podría darme una solución?